Buenas noches. Buenas noches. Son las 19 horas en punto de este viernes 22 de mayo de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria, la número 81, sobre la situación de COVID, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y hoy nos vamos a centrar en el informe técnico, algunos de los elementos que comentamos semanalmente, incluyendo el número de pruebas realizadas, y abrimos a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Alomía, si es tan amable de presentar. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas.
y también la parte temática. Nos acompaña nuestro querido amigo, el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para comentar sobre una iniciativa que él mismo explicará en unos momentos. Bienvenido, querido Zoe. Bien, pues muy buenas noches con todas y todos. Estamos aquí nuevamente para actualizar el panorama epidemiológico, tanto internacional como nacional. Estamos en el día 61 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Queda todavía una semana completa, que es la siguiente semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, recordando que las acciones, las intervenciones de sana distancia no terminan en sí con la Jornada Nacional de Sana Distancia, sino que entonces ahora vendrá un nuevo esquema regionalizado que ya se ha presentado en ocasiones y durante la próxima semana se estará reforzando la información en base a una semaforización que tendrá como objetivo precisamente definir cuáles son las actividades que pueden realizarse dependiendo del color del semáforo. 84 conferencias vespertinas, esta es la número 84. Bien, veamos la siguiente diapositiva donde actualizamos el panorama internacional. Si vemos los porcentajes, realmente se han mantenido muy estables durante toda la semana, inclusive los casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, el motor de la pandemia se ha mantenido alrededor de 25%, mientras habíamos visto un descenso de este porcentaje desde que estábamos en el 50% y ahora hasta el 25%, ya tenemos casi unos 5 días en donde se ha mantenido en esa proporción, es decir, que un cuarto de los casos a nivel mundial continúan todavía siendo activos en los 14 días. Los porcentajes de América se mantienen similares, incrementos que han variado por encima y por debajo levemente del 50%. El que sí ha tenido una reducción importante en función de la pandemia activa es la región de Europa, con 25.3%. Veamos cómo se actualizan las cifras nacionales el día de hoy. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Son 210.070 personas las que ingresaron a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19 y se les ha tomado una muestra para poder confirmar o descartar. ¿Cómo va este proceso? 113.742 de estas personas ya salieron negativas, es decir, tuvieron un resultado negativo, se descartó la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero así también 62.527 fueron confirmadas al virus y por lo tanto entonces confirmadas a COVID-19. Y tenemos todavía 33.801 muestras que pertenecen a personas sospechosas que estaríamos esperando un resultado. Sin embargo, podemos ver que la epidemia activa y se ha mantenido prácticamente siempre alrededor de un quinto de la cantidad de casos confirmados totales. El día de hoy, 13.347 personas que salieron confirmadas, pero que tuvieron inicio de síntomas en los últimos 14 días. Esta es la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente, producto de las complicaciones y de una evolución tórpida de la enfermedad, lamentablemente 6.989 personas han perdido la vida a causa de COVID-19 hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver esta carga acumulada distribuida en las entidades federativas. Más de la mitad de las entidades federativas ya superaron los 1.000 casos acumulados. Esto es lo que se ha acumulado desde el inicio de la epidemia en México. Siguen siendo solo 3 los estados, esto viene siendo desde prácticamente una semana, 10 días, los que se mantienen solamente por encima de 3.000 casos acumulados. 48.9 la incidencia por 100.000 habitantes para la República Mexicana. La siguiente diapositiva, vamos a ver la distribución en orden descendente y con los números totales. Ahí podemos ver también los colores que corresponden a cada una de las escalas de este rango de casos. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí solamente los casos confirmados con inicio de síntomas en los últimos 14 días, es decir, esta es la epidemia activa
en México. Y aquí vemos que realmente la gran mayoría de los estados, estamos hablando casi del 70%, son estados que todavía se mantienen en un rango que está entre los 100 y los 500 casos. Entonces, la gran mayoría todavía está en esta fase de epidemia activa, todavía en estos rangos, y vemos muy pocos colores oscuros en el mapa. La siguiente diapositiva veremos en orden descendente también, y podemos ver también los colores de las escalas para que ustedes puedan tener el dato completo. Ahora sí, en la siguiente diapositiva viene la distribución por tasa de incidencia acumulada, es decir, con base poblacional, en donde siempre comentamos que los colores más oscuros representan a los estados que en estos últimos 14 días, del 9 al 22 de mayo, tienen la mayor actividad en relación a la transmisión y por lo tanto a la afectación en la población. Y son estados que en su momento han mantenido estas características. Algunos estaban inclusive en colores más oscuros hace una semana, hoy empiezan a tener colores más claros, lo cual evidencia que están disminuyendo su carga, mas sin embargo otros empiezan a pintarse de colores más oscuros, y esto es lo que vamos a estar viendo un poco en la alternancia, recordando que la epidemia en México es asincrónica, es decir, hay entidades federativas que entran antes al pico epidémico o a la subida grande, y cuando están en su bajada otros lo están haciendo. En la siguiente diapositiva veremos la tasa de incidencia distribuida por entidad federativa y tenemos básicamente las mismas dos entidades federativas de varios días que han mantenido la mayor tasa, Ciudad de México, Tabasco, y ahora tenemos a Yucatán en este tercer lugar. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de las 6.989 defunciones por fecha de ocurrencia, es decir, por la fecha en que fallecieron. Y así también podemos ver en el color naranja claro aquellas defunciones que todavía tienen pendiente un resultado de su prueba de laboratorio y que por lo tanto podrían incrementar esta cifra que tenemos el día de hoy. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones, nuestra gráfica de distribución por entidad federativa, esta es carga de defunciones, carga acumulada, son todas las que han ocurrido desde que inició la pandemia, y los que tienen en la parte superior de la barra nuevamente un componente naranja claro, son aquellas que van a de seguro incrementar todavía este número en los siguientes días una vez que tengamos este resultado de laboratorio. En la siguiente veremos la curva epidémica, prácticamente el comportamiento se ha mantenido, no vemos una tendencia descendente, recordando que esta es una curva que integra todos los casos a nivel nacional, es decir, en esta curva están tanto los estados que están teniendo incremento en los últimos días, como los estados que ya han tenido un decremento importante, pero dado que más estados, y lo veremos sobre todo muy probablemente en el mes de junio, continúan iniciando sus curvas epidémicas de esta manera sincrónica, pues la curva se mantiene viva, ¿no? La curva epidémica. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí los casos confirmados acumulados. El incremento para el día de hoy, es decir, en las últimas 24 horas, fue de un 5%, pero dado que la carga acumulada del día anterior sigue creciendo, pues ahora este 5% representó 2.960 nuevos casos confirmados, y en las barras de color naranja en la parte inferior podemos ver cómo esa tendencia de carga de casos en 24 horas confirmados se ha mantenido en estos niveles, por lo menos los más altos que hemos visto desde que estamos dándole seguimiento a la epidemia. Pasemos ahora a ver la disponibilidad de ocupación hospitalaria. 96% la tasa de notificación de los hospitales, 716 de 746 que pudieron reportar. Esto es una buena tasa porque nos da entonces mucha información para decir que la ocupación de camas irá general, es decir, para pacientes que presentan sí signos de alarma, pero todavía no están en un estado crítico, al corte de ayer fue del 39%, o sea, 9.157 camas generales ocupadas de un total de 23.497. Todavía están disponibles 14.340 camas distribuidas a nivel nacional. Para ver exactamente cómo está esta distribución, veamos la siguiente diapositiva, y ese 39%, que no varió al día de ayer, se mantiene
similar al día de ayer, pues vemos cómo sí son los estados como Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tabasco, los que tienen 40% o más de ocupación de sus camas generales. La Ciudad de México, que es la que se ha mantenido siempre con la mayor ocupación, ha mantenido una ocupación, digamos, estable para este porcentaje, similar a la del día de ayer. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora sí las camas para pacientes críticos, es decir, aquellas camas que tienen disponibilidad de ventiladores, igual 35% se ha mantenido esta proporción de ocupación a nivel nacional, y tenemos ahora al Estado de México con la mayor ocupación, 64, seguido por la Ciudad de México con 62. Recordando que estos porcentajes felizmente pueden disminuir precisamente en función, por un lado, cómo se van dando de alta los pacientes, pero también muy importante cómo los hospitales pueden tener más disponibilidad de camas a través de la reconversión, camas que están destinadas a otro tipo de padecimientos, en otro tipo de salas, se reconvierten, se les da todo el equipamiento que requieren, más el equipo médico correspondiente, y entonces se convierten en camas para pacientes críticos, y entonces se puede siempre mantener una disponibilidad en esta ocupación. Lógicamente, esto también luego baja la unidad. Es decir, así como estamos viendo 35 nacional, pero dependiendo del estado, hay estados que pueden tener 5% y estados que pueden tener 64, cuando bajamos a la unidad dentro de una ciudad, pues hay unidades que pueden estar sí casi al borde o al tope de la saturación, pero hay otras que no, y entonces aquí es muy importante que entre el trabajo de los CRUMS, que precisamente están monitoreando esta ocupación y derivando pacientes para que siempre puedan encontrar una cama. Finalmente, el día de hoy, que es viernes, y empezamos el viernes de la semana pasada, comentamos que vamos a tener actualizados los datos del diagnóstico por laboratorio. Entonces, si nos comparten la siguiente diapositiva, volvemos a ver nuestra curva de muestras realizadas o muestras que han sido procesadas. Vemos cómo este incremento en el no solo muestreo, sino en el procesamiento de las muestras se mantiene, y en la medida también, si recordamos nuestra curva epidémica, prácticamente es la misma tendencia y va a seguir esa misma tendencia, porque en México la vigilancia epidemiológica pues toma una muestra a los casos sospechosos. Entonces, cuando una persona es clasificada como tal, ¿sí?, entra a este proceso, por eso las curvas son muy similares. 176,269 las pruebas que han sido ya procesadas y por lo tanto tenemos un resultado como tal. De estas, 100,503 se han realizado en la Red Nacional de Laboratorios Estatales, 31 laboratorios estatales en toda la República, y además 70,213 se han realizado en los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica, que están localizados en ciudades grandes y además en hospitales de concentración. ¿Recuerdan? La semana pasada decíamos que teníamos un poco más de 100,000 pruebas disponibles. Bueno, el día de hoy tenemos 413,452 pruebas disponibles, y esto es porque precisamente llegaron las 300,000 pruebas que se compraron hace, pues ya a esta fecha, hace 20 días. Entonces, todo este total de pruebas está ahora disponible para que pueda ser precisamente utilizada en toda la red de laboratorios y en toda la red de LABES. La coordinación es directa con el INDRE, en donde cada laboratorio estatal mantiene una comunicación permanente, y en la medida que va disminuyendo su stock de pruebas, solicita más, y el INDRE, dependiendo de la cantidad procesada, del porcentaje de positividad, de cómo van los casos sospechosos, envía paquetes de 400, 600 o 1,000 pruebas para que los laboratorios siempre tengan este insumo si estén trabajando. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se ha comportado el porcentaje de positividad precisamente de estos resultados que se han obtenido. En las barras de color claro son la cantidad de pruebas que resultaron positivas, lo cual también vemos que en la medida que avanzan las semanas epidemiológicas hemos tenido más casos positivos, llevando, por ejemplo, en la semana 19 a prácticamente 13,000 resultados. Sin embargo, interesante ver que en la línea verde lo que vemos es precisamente el porcentaje de positividad,
y vemos cómo el porcentaje de positividad de alguna manera se ha estabilizado desde la semana 17, 41, 40, 41 y en la última 39. Vamos a ver cómo cierra esta semana, ese 39 todavía se puede mover en función de todas esas pruebas que están pendientes de un resultado y que entonces nos dirá. Pero un 40-41 nos quiere decir que de cada 10 personas que están desarrollando signos y síntomas respiratorios, 4 son COVID. Las otras 6 pueden ser otros virus respiratorios, como influenza o como virus que circulan normalmente en las comunidades. Pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Y en la última diapositiva, resaltamos aquellas pruebas que se han realizado fuera de los laboratorios, de la red de laboratorios estatales y fuera de los LABES, y que es una contribución también que en su gran mayoría, como podemos ver en la barra central, realizan los laboratorios privados. Hasta el momento los laboratorios privados que reportan sus resultados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico al corte del 21 de mayo, del día de ayer, reportaron 30.472 resultados positivos. ¿Sí? Es importante que, lo explicamos la semana pasada, pero lo volvemos a recalcar, hablamos de resultados positivos y no hablamos de casos o de personas confirmadas con la enfermedad, por lo tanto no podemos tomar este dato y directamente sumarlo al dato que damos día con día. ¿Por qué? Porque estos son resultados positivos. ¿Sí? No sabemos en este momento si esas personas tenían o no tenían síntomas. Si no tenían síntomas, la clasificación es de portadora, no de caso. Caso es la persona que expresa sintomatología y por lo tanto enferma, es decir, tiene COVID-19. Recordemos que el virus es SARS-CoV-2 y su identificación es saber que SARS-CoV-2 está colonizando la vía respiratoria. Pero si la persona no desarrolla enfermedad, no tiene COVID-19, porque COVID-19 es la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2. Y lo otro es que muchas de estas personas pudieran también haber demandado atención en unidades que muestrearon de manera institucional y por lo tanto podría haber una duplicidad. Comentarles que el día de ayer en la mañana se tuvo una reunión con toda esta red de laboratorios privados que está validado por el INDRE y ya se está implementando, ayer se les presentó el nuevo sistema de notificación de sus resultados para que entonces en este nuevo sistema ahora sí se va a notificar el nombre completo del paciente y se va a notificar la sintomatología. Por lo tanto, ya con esta nueva herramienta informática, ahora sí los resultados que nos vayan dando los laboratorios privados podremos saber cuáles son casos y con el nombre completo podremos saber que no están duplicados en la base institucional y entonces sí tendremos un dato que en su momento podremos sumar a la estadística total de casos confirmados a nivel nacional. Sería todo, señor secretario. Muchas gracias, doctor Alomía. Le pido amablemente al maestro Zoe Robledo si nos presenta este importante tema que hoy queremos compartir con todas y todos ustedes. Claro que sí, doctor López-Gatell. Muy buenas tardes a todas, a todos. Déjenme contarles, todos los días a las 6 de la mañana en el gabinete de seguridad habitual que sostiene el presidente López Obrador con el equipo de seguridad, ya desde hace varias semanas estamos integrados en dicho gabinete, el gabinete de salud, el doctor Jorge Alcocer, el doctor López-Gatell, su servidor, el director del ISSSTE, el director del INSABI. Pero adicionalmente a eso hay reuniones 3 veces por semana en la noche, donde vamos viendo la evolución no solamente de la epidemia, sino también las acciones que se están llevando a cabo en todo el país, incidencias y demás. Es un seguimiento muy puntual que ha llevado el presidente López Obrador. Les cuento todo esto porque el día de ayer, reunidos aquí en Palacio Nacional, surgió esta instrucción del presidente, que había que hacer este reconocimiento a los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, todos aquellos que han formado parte de los equipos COVID. Es decir, son los especialistas, líderes de los equipos, los médicos de apoyo, que son de otras especialidades o son médicos generales, familiares y no familiares, como les decimos en el IMSS, enfermeras especialistas, enfermeras auxiliares, enfermeras generales, que también están en estos equipos de apoyo. ¿Por qué ellos?
Un hospital es una comunidad enorme, pero ellos son los que han llevado las cargas más pesadas. Son quienes están directamente con los pacientes que tienen COVID. Son los que tienen jornadas largas. Son quienes vemos con sus rostros marcados y con una marca de orgullo, como ellos la presentan, después de estar tanto tiempo utilizando equipos de protección personal. Es para ellos quienes se pensó y se ha diseñado junto con el resto del equipo de salud esta condecoración, esta iniciativa. ¿Podemos pasar la siguiente? Ahí está. Se trata de la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla. Esa condecoración ya existe. Está en la Ley de Estímulos, Premios y Recompensas Civiles. Es el artículo 34, a partir de 1978, que se incorporó a otras condecoraciones que entrega el Estado mexicano. Esta. Se trata de una condecoración que tiene diferentes grados, se trata de una condecoración que además establece cuáles son las razones por las cuales se da. Y es justamente un premio que premia, perdón, a méritos eminentes o distinguidos, conductas o trayectorias vitales y ejemplares y relevantes servicios prestados a la patria. Se ha entregado solamente en 10 ocasiones y, como les decía, en el artículo 34 establece que es la más alta presea que se otorga por parte de los Estados Unidos mexicanos a los connacionales. Así como está el Águila Azteca, la condecoración más importante que entrega el gobierno mexicano a extranjeros, esta es la presea más importante que se entrega a connacionales. Es una cosa interesante, pero se ha entregado pocas veces. Pueden pasar a la siguiente. Se ha entregado pocas veces a gente muy destacada, a 10 nada más. A un doctor, por cierto, al doctor Ignacio Chávez, a Jesús Silva Herzog, a Nicolás Bernal, a 6 constituyentes del 17, pero después, por alguna razón, no se había vuelto a entregar. Quizá una de las razones es que tiene que ser un gran consenso nacional, un acuerdo en donde todos estamos completamente entregados al reconocimiento a un grupo o a una comunidad de personas. La siguiente. Esta condecoración tiene grados. El primero es el de grado de collar, por actos heroicos de difícil repetición, si quien los lleva a cabo ha observado una conducta ejemplar. El siguiente grado es el de cruz, por méritos eminentes, por conducta destacadamente ejemplar. Y tiene otro grado, el de banda. El grado de banda por méritos distinguidos, por conducta cuya ejemplaridad convenga ser la del conocimiento público. Y el último es el de placa, por méritos de relevancia. Así fue como se pensó y se verificó cómo tenía que operar y cuáles serían los siguientes pasos. La siguiente, por favor. Este premio, según la propia ley, está establecido en un consejo que integran varias dependencias, la Secretaría de Gobernación, la Cultura, Educación y 2 representantes, los titulares de las cámaras del Congreso de la Unión, la Presidenta, en este caso la Cámara de Senadores, y la Presidenta de la Cámara de Diputados. La siguiente. Lo que estamos planteando es esto. Entregar 58 condecoraciones Miguel Hidalgo, grado collar, que componen una medalla y 100,000 pesos, a 58 médicos y enfermeras postulados por pacientes COVID recuperados. Que sean los pacientes COVID recuperados quienes, a partir de una convocatoria que se va a emitir, sea quienes señalen y postulen a estos 58 médicos y enfermeras. Son de manera individual. ¿Por qué 58? Porque fue la edad en la que perdió la vida el padre de la patria, Miguel Hidalgo. El segundo grado, el grado cruz, se entregaría a 500 médicos y enfermeras, pero en este caso postulados por la comunidad de los hospitales en donde trabajan y que sean específicamente hospitales reconvertidos a COVID, los más productivos. Y por productivos nos referimos a los que han tenido el mayor número de pacientes, porque ahí han estado los casos y las jornadas más pesadas, más largas. En este caso sería para 500 médicos un premio de la insignia más 50,000 pesos. Después, la misma condecoración, Miguel Hidalgo en grado banda de 30,000 pesos para 1,000 médicos y enfermeras integrantes de equipos COVID, pero en este caso postulados por las propias instituciones por sus conductas ejemplares. No necesariamente son de los hospitales
que han tenido mayor intensidad, mayor productividad, mayor número de casos, pero que ha habido historias ejemplares de personas que han hecho cosas extraordinarias fuera de cualquier norma, fuera de su espacio de confort, y por eso estamos pensando en 1,000. Y por último, la condecoración en grado plata, placa, perdón, que es una placa metálica, como así lo dice, y 25,000 pesos, pero en este caso no para individuos, sino para los equipos COVID. Un equipo COVID en general está compuesto por alrededor de 16 personas, un médico especialista, líder, 3 médicos de apoyo, que pueden ser generales, de otras especialidades, médicos familiares también, y el personal de enfermería, enfermeras especialistas, enfermeras generales y auxiliares. Es un equipo, digo, de aproximadamente 16, estoy hablando de la conformación de un equipo COVID tradicional del Seguro Social. Hay instituciones que tienen un poco más o un poco menos de personal, pero están en alrededor de ese número. Y en este caso es para el equipo y por eso estamos pensando en 7,500 equipos COVID de hospitales que hayan sido reconvertidos. En este caso estamos hablando de todas las instituciones, del Seguro Social y también del ISSSTE, también de el ISFAM, la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y también de Pemex y desde luego del INSABI, todas de personal de salud, de hospitales y de instituciones públicas. La siguiente, por favor. Creo que esa es la última. Quisiera comentarles cuáles son los siguientes pasos. El Gabinete de Salud, encabezado por el doctor Jorge Alcocer, haremos la solicitud a este Consejo. Lo haremos a través de la Secretaría de Gobernación, en su calidad de presidente de este Consejo, para que entregue esta condecoración. Una vez que ellos hayan recibido esta solicitud, que puede ser a la brevedad, hoy mismo, ellos tendrían que reunirse, dictaminarla, emitir una convocatoria, sobre todo la convocatoria, porque queremos que quienes los elijan sean, en el primer caso, los propios pacientes que ya se recuperaron. ¿Quién mejor que ellos para decirnos que alguien hizo algo por ellos de manera ejemplar? También para que se pueda hacer una convocatoria para las propias comunidades de los hospitales y también en el caso de las instituciones para poder hacer un proceso de selección de estos casos ejemplares. Quiero decirles que la intención es que a la brevedad se puedan empezar a entregar estas condecoraciones. No solamente es la parte económica, que no deja de ser importante, es sobre todo el reconocimiento del Estado mexicano a sus compatriotas, a sus patriotas, trabajadores de la salud. Y nos acaba de comentar el señor presidente que los recursos para estas condecoraciones vendrán de los fondos que tiene el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Es decir, qué mejor fin puede tener un bien que fue subastado, que tuvo su conversión a numerario, como dicen ellos, que reconocer a estas personas. Pero también el reconocimiento de la más alta distinción, porque eso es lo que debemos de pensar de ellos, la más alta distinción para los más altos mexicanas y mexicanos, los servidores públicos más excepcionales que hemos visto en las últimas épocas. Sería todo por mi cuenta, doctor López-Gatell, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como muy elocuentemente señala el maestro Robledo, esta decisión, esta propuesta directamente del señor presidente y que gozó del consenso inmediato de no solamente los funcionarios y funcionarias del sector salud, sino de todo el grupo de trabajo que estamos participando en la respuesta, en coordinar la respuesta al COVID. Como estamos conscientes de lo que están viviendo todos los días nuestras compañeras y compañeros trabajadores del sector salud, que están en los hospitales, en particular quienes están en la acción directa. Para nosotros, el nivel administrativo central, pues tenemos nuestras particularidades en el campo de trabajo, pero en todo momento estamos conscientes de lo que implica la confrontación con una realidad muy compleja, muy difícil, muy estresante, como lo hemos señalado repetidamente aquí hace unas pocas semanas que vinieron nuestros colegas
del tema de salud mental y hablaron precisamente de la importancia de cuidar a quienes nos cuidan. Y este reconocimiento, en su momento, sabemos que cualquier forma o expresión de reconocimiento pudiera tener sus límites, pero nos parece fundamental y le parece fundamental al presidente, y coincidimos absolutamente con él, que toda la sociedad debe tener claro a estas personas heroicas que nos han cuidado y nos siguen cuidando todo este momento. Entonces, por eso es este reconocimiento. Y conforme esto vaya transcurriendo, pues se irán dando detalles. Y quiero destacar también la importancia de que el maestro Zoé Robledo sea quien fue designado por a propuesta del secretario de Salud, por supuesto con el respaldo del presidente y con el consenso de todos nosotros, como quien fuera la persona encomendada de coordinar esto y hacer una propuesta estructurada, que la tuvo de manera inmediata y efectivamente la presentó esta mañana en el Gabinete de Seguridad. Le agradezco también de manera directa. Gracias, maestro. Pues vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con Carlos, con Bianca, con usted por acá. Y nos vamos, Dulce Soto, y aquí nos vamos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Primera pregunta para el maestro Zoé, si nos puede dar detalles. Ya mencionaba de este reconocimiento merecidísimo para los profesionales de la salud. ¿Cómo se va a entregar de forma... a partir del día de mañana se va a entregar una ceremonia global aquí con el presidente de la República, aquí en Palacio Nacional? ¿Cómo va a ser la entrega de este reconocimiento? Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Todavía tenemos que terminar de definir esos detalles. No sería a partir de mañana, todavía se tiene que convocar a la reunión de este consejo. Son cosas muy rápidas, en realidad. El planteamiento es que pudiera estar la primera entrega para los médicos del ISFAM, es decir, de las Fuerzas Armadas, el 1 de junio. Esa sería la primera entrega de las condecoraciones para el personal de estas instituciones, y después la Seguridad Social, Pemex, el ISSSTE, nosotros en el Seguro Social, y después el INSABI. Pero como lo ha dicho el doctor López-Gatell, vamos a seguir dando detalles al respecto en los próximos días. Yo sé que a lo mejor no tiene el tema preparado. Si nos puede traer para la otra intervención que lo invite el maestro, el doctor Gatell, este procedimiento que están efectuando en el Seguro Social con plasma, sí, es muy prometedor, muy interesante precisamente lo que se está haciendo, y creo que es importante que la gente lo conozca, debele mitos. Obviamente yo sé que ahorita el énfasis es el reconocimiento, pero ojalá y nos pueda en alguna otra oportunidad traer esta parte, a ver si lo invita el doctor Gatell. Y la tercera para el doctor Gatell, si nos puede hablar un poco de este calendario que se va a poner ya en vigencia, este semáforo el 1 de junio. Ayer hubo junta precisamente con el Consejo aquí en Palacio Nacional, muy noche. Estábamos por ahí viendo las fotografías, que bastante noche salieron ustedes de aquí de Palacio Nacional. Si nos puede hablar un poco de los avances que ya se tienen o de lo que ya se ha ajustado respecto a este semáforo que se va a poner en marcha este 1 de junio. Gracias. Con mucho gusto. Efectivamente, al menos en promedio 2 a 3 veces por semana, además de las otras reuniones que tenemos diarias o varias veces al día con los distintos grupos de trabajo, con el Comando Operativo COVID, y que tiene el mando unificado de todas las instituciones federales que trabajamos en COVID, tenemos varias otras reuniones. Tenemos, por ejemplo, la de los martes con las y los secretarios de salud estatales, y tenemos la que 2 o 3 veces a la semana con el presidente y el propio grupo de trabajo. Esta fue la de ayer por la noche. Lo que vemos en general es el avance de la respuesta. Presentamos la situación epidemiológica, estado por estado, ciudad por ciudad. Presentamos las proyecciones de matemáticas que nos elaboran, y siempre les agradecemos a las personas expertas en el campo académico de las matemáticas que coordina el CONACYT, y también le agradecemos a la doctora Álvarez Buella. Se presenta el abastecimiento de insumos, se presenta la capacidad de respuesta, la ocupación hospitalaria, el uso de los ventiladores, se garantiza que lleguen los ventiladores, etcétera. Es decir, se pasa lista de todos y cada uno de los elementos y los pasos a seguir. Ayer, en concreto, dado que lo del semáforo ya fue discutido, ya fue
delineado y ya fue publicado en el Diario Oficial, en el acuerdo secretarial del 14 de mayo. Ayer no entramos en detalles sobre el semáforo. Sin embargo, la pregunta es muy oportuna, además de importante, porque hoy a las 12 del día lo que sí tuvimos fue una videoconferencia con los 7 o 6 gobernadores de la megalópolis y la jefa de gobierno, que también la Ciudad de México es parte de la megalópolis: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, los 6 gobernadores y la jefa de gobierno. Y conversamos sobre el semáforo. Entonces presentamos los pormenores de la iniciativa de nueva normalidad, de acuerdo a lo que está publicado en el Diario Oficial, y los detalles sobre cuáles son los criterios que se usarán para el semáforo. Enseguida el subsecretario Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio, habló de algunos detalles que tienen que ver con la actividad económica y sus consecuencias sobre la actividad o la economía social en esta región, y el maestro Zoe Robledo, acompañado de sus colaboradores, presentó nuevamente detalles sobre el lineamiento de seguridad sanitaria en el trabajo. El propósito principal de la reunión fue el diálogo, recabar la impresión que tienen en este momento la jefa de gobierno y los 6 gobernadores, y buscar oportunidades de no solamente consenso, sino de trabajo colaborativo. El área de la megalópolis es un área que, desde el punto de vista de dinámica poblacional y por consiguiente de dinámica epidemiológica, se comporta casi como una sola entidad, aunque existen asincronías en la presentación de las epidemias. Esto quiere decir, en el Valle de México tenemos una epidemia más activa, mientras que en el resto de las entidades federativas la epidemia de esta región apenas va empezando. No les voy a dar detalles del semáforo en específico, porque tenemos planeado que precisamente la siguiente semana el tema va a ser semáforo. Y está programada ya una reunión el martes con toda la Conferencia Nacional de Gobernadores, por iniciativa de la propia conferencia, a quien le agradecemos la iniciativa, y vamos a entrar en muchos detalles técnicos que iremos presentando aquí en la sesión. Perfecto, muchas gracias. Bianca, y usted, y allá usted que no había estado, y por allá Dulce Soto. Gracias, buenas noches, Bianca Aguirre de Notimex TV. Doctor, pues obviamente esta semana se vio mucha movilidad en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la alcaldía de Iztapalapa? Tan solo el miércoles se volvió líder de contagios, llamémosle así. Hubo 2,974 casos confirmados en esa demarcación. ¿Qué se va a realizar, por favor, doctor? Y para el maestro Zoe Robledo, en este reconocimiento que se busca hacer al personal médico, ¿se harán también, por ejemplo, premios para todo el personal que está en activo, este personal médico que está en la primera línea? Muchas gracias. Buenas noches. Adelante. Por favor. Muchas gracias. Sí, Bianca, la verdad que todo el personal, todos, incluso también y destacadamente también de los que quizá no están atendiendo pacientes COVID, pero están atendiendo otras partes del hospital en la consulta, o están trabajando en los triage o las TAOTs del Seguro Social que atienden a los familiares, todos ellos forman parte de un equipo. Y en el caso del Seguro Social tienen dos estímulos, dos formas de reconocerlos que forman parte del contrato colectivo de trabajo. Uno es los bonos, un bono COVID diseñado específicamente para esto, pero también notas de mérito, que como su nombre lo dice, es una nota que estimula conductas meritorias. En este caso, en el Seguro Social, a partir de ciertas acciones pueden llegar a acumular hasta 19 notas de mérito. Cada nota de mérito más o menos son como un día adicional de aguinaldo, y es una forma de reconocimiento al trabajo, pero eso es para todos, tanto el bono como las notas de mérito. Y si me permite el doctor López-Gatell, una muy buena noticia de viernes que se las quiero compartir. Hoy fue egresada la jefa Fabiana, está ya en su hogar, le mandamos todo nuestro afecto. Estuvo hospitalizada algunos días, pero salió, está muy bien y bueno, la queremos mucho. Como a ella en su figura, en su persona, a todas las enfermeras y enfermeros del país. Pero bueno, era la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, maestro Rubio. Sobre la movilidad, nos quedan 8 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia,
ocho días valiosísimos, ocho días para no desaprovecharlos. En todo el país es importante porque es la jornada nacional, es decir, es una restricción masiva que, como hemos comentado repetidamente, estimamos que podría estar en al menos 76 millones de personas fuera de la circulación del espacio público. En la Ciudad de México, el Valle de México, no solamente la ciudad, sino la zona conurbada en el Estado de México, es aún más importante dado que la intensidad de la transmisión de esta epidemia es mayor aquí. Y efectivamente nos preocupa apreciativamente muchos ciudadanas, ciudadanos, ustedes, comunicadoras, y también nosotros como parte del gobierno identificamos o percibimos que pudieron haberse relajado las medidas y la gente empezó a salir. Aquí quiero decir tres cosas. La primera, la importancia que tiene. Mientras exista este periodo de altísima transmisión, cuando salen las personas a la calle tienen una importante probabilidad de ser contagiadas o de contagiar a otras si es que tienen síntomas o tienen la infección. La segunda es, hoy precisamente con los gobernadores y la jefa de gobierno, comentaban algo que ya han comentado otros gobernadores y quiero hacer un reconocimiento a lo razonable que me parece su inquietud. Cuando nosotros aquí desde el Palacio Nacional, desde la Ciudad de México, comentamos el acontecer nacional y empezamos a hacer referencia de las siguientes etapas de las decisiones de política pública de alcance nacional, puede ocurrir que exista un desfase entre la realidad que vive cada persona, cada familia, cada comunidad y los distintos elementos que hay que planear con anticipación, que hay que comunicar con absoluta claridad, con anticipación. Y ha venido un señalamiento que hoy se comentaba en la reunión con los gobernadores de la megalópolis sobre lo que puede esto complicar a veces la comunicación social en el nivel local. Porque, pongo un ejemplo, alguno de los estados pudiera estar con una epidemia apenas en una cuarta parte del inicio de la curva epidémica y nosotros ya estamos hablando de los elementos del tránsito a la nueva normalidad. Es complejo, es muy complejo que no solamente encontrar el punto exacto, el punto óptimo de balance, esto lo hemos dicho también muchas veces, aquí estamos hablando de dos bienes públicos imprescindibles, la salud y la vida, que son lo prioritario, que quede clarísimo, son lo prioritario, pero también el bienestar social y la economía. Y hemos dicho en todo momento que se trata de hacer un balance, balance. Nadie debe confundirse cuando hablamos de economía, que nos interesa la economía por encima de la salud y la vida. Quien pretenda tener esa idea, le invitamos respetuosamente a revisar la información que damos todos los días aquí. Es un balance. ¿Y por qué es un balance y por qué esto no es menor? Porque existen enormes cantidades de personas, la mitad del país, que viven al día, que viven al día, porque vivimos en un país extraordinariamente desigual en términos socioeconómicos. Entonces, estas condiciones de restricción llevan a que las personas que viven al día también tienen sufrimiento. Y el sufrimiento, la restricción de movilidad, lleva directamente a que las personas que viven al día no tengan su sustento diario, no tengan con qué alimentarse. Y llevado al extremo, eso también afecta la salud y puede afectar la vida. Entonces, es muy complejo dar a entender esto, porque cada quien vive la propia realidad. Quien tiene un familiar en el hospital, quien ha perdido a un familiar por COVID, es completamente comprensible que su enfoque sea en el tema del sufrimiento que tiene. Y existe una, desde luego, completa simpatía, empatía por el sufrimiento humano en este caso. Quien no ha tenido enfermedad en la familia y quien vive al día y no tiene el sustento diario, sufre una angustia extrema de ver a sí mismo, a sus familiares, a sus hijos e hijas, no tener el sustento diario. Y también merece empatía y merece respeto y merece simpatía. Entonces, es muy complejo, pero hay que entender en todo momento que las dos cosas se tienen que cuidar y que
en México y en el mundo entero es muy difícil encontrar el punto exacto de balance. Entonces, termino diciendo lo de Iztapalapa, pues sí, efectivamente no es deseable para el control de la epidemia que las personas salgan de casa, y el mensaje es completamente claro: quédate en casa, todavía nos quedan 8 días de la Jornada Nacional. Y termino diciendo, cuando termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, que será el 30 de mayo próximo, no quiere decir de modo alguno, por favor ayúdenos a transmitir este mensaje, no quiere decir en modo alguno que volvemos a la normalidad y que salimos todos a la calle y que salimos a hacer todas las actividades. Ese es el propósito del semáforo. La mayoría de las grandes ciudades amanecerán el 1 de junio en el color rojo del semáforo. Y esto implica que continúan las restricciones de las actividades que ocurren en el espacio público, tanto laborales como sociales como escolares. Entonces, que quede este mensaje claro, y lo vamos a estar repitiendo por esa razón al dar detalles sobre el semáforo. Por favor, usted. Sí. Gracias. Primero, felicitar al maestro Zoé por este año que tiene a cargo del instituto, de verdad, un trabajo verdaderamente valioso. Pregunta para los dos, porque esta es una pregunta un poquito que se combina técnica. Ver si es posible que pudiera haber una reconsideración de que no se considere enfermedad de trabajo el COVID-19, de acuerdo a los lineamientos que emitió el Seguro Social, no para las personas o los trabajadores que están en la primera línea de batalla, ¿no?, sino para los que tienen un riesgo medio y un riesgo bajo, refiriéndonos básicamente pues a los empleados de las peluquerías, de las carnicerías, de las tiendas, todo micro y pequeño empresario, justamente porque estamos hablando de que no hay, es una enfermedad que no tiene vacuna, es una enfermedad que no está en manos del patrón poder decir no voy a implementar o voy a hacer algo para poderlo evitar. Estamos en una etapa de pandemia y el maestro Zoé Robles lo sabe, que esto incrementaría la prima de riesgo de trabajo para los patrones del próximo ejercicio, ¿no? Entonces, para estos trabajadores que no tienen esta parte de estar en primer nivel, en hospitales, etcétera, sí la súplica de hacer una reconsideración, porque sí sería una afectación muy grande para los pequeños y microempresarios, que además de todo esto que han sido solidarios y demás, pues se vaya a incrementar la prima de riesgo de trabajo para el próximo año. Gracias. Sí. Muchas gracias por su felicitación. Justamente como lo ha comentado el doctor López-Gatell, toda esta etapa se trata de balances, equilibrios. Y uno de los grandes equilibrios es la corresponsabilidad. Efectivamente, el Seguro Social podría tener una posición respecto a los centros de trabajo, en donde de manera coercitiva, digámoslo así, buscara decirle a las empresas que en caso de que ellos se llegara a ver un brote, contagios y demás, efectivamente se declarara el riesgo de trabajo, la enfermedad del trabajo, y entonces el incremento de la prima. Y es una facultad que no, a la cual no se puede renunciar. Pero en esta etapa, en este sano retorno, es clave la confianza. El presidente lo ha dicho muchas veces, nada por la fuerza, todo por la razón. Y en este caso la razón es la que debe de privar. Y la razón debe de ser, sobre todo para las empresas, en los momentos en los que vayan a empezar a retornar gradual, prudente y de manera segura a sus actividades, a que se hagan cargo de lo que eso implica. Por eso es que están los lineamientos que conllevan un protocolo de autoevaluación. No estamos planteando que solamente hasta que se evalúe todos y cada uno de los 78 puntos de comprobaciones que se puede iniciar, porque queremos confiar en los empresarios que se harán cargo del cuidado, de la seguridad y sobre todo, lo más importante, de la salud de sus trabajadores. En ese sentido, creo que si
tenemos esa lógica de corresponsabilidad, entonces no tendría por qué pasar el tema de la enfermedad del trabajo. Pero tiene que ser así, tiene que ser a partir de que una empresa, por ejemplo, ahora de estas neoesenciales o de las que van a ser esenciales a partir del 1 de junio, nos ha declarado que ha cumplido con todos los puntos que se les está pidiendo iniciara, entonces lo está haciendo bajo protesta de decir verdad. Y es una verdad que nosotros estamos asumiendo de manera plena. Si no trabajamos así, entonces va a ser muy difícil garantizar que el retorno sea realmente seguro y sobre todo sea sano, así como la sana distancia, el sano retorno. Pero es parte de la nueva normalidad, que cada quien haga lo que le corresponde y que cada quien realmente sea rigurosísimo a la hora de emprender un protocolo, de declararlo y sobre todo de implementarlo. Si esto es así, no tendríamos por qué considerar la enfermedad del trabajo. Y esperemos que así sea en la mayoría de los casos. Gracias. ¿Cómo se puede no considerar riesgo de trabajo, como lo dice la compañera, que no esté implementado como enfermedad del COVID, uh-huh, si el mismo doctor Hugo-Gatell ha comentado que el 90% de los mexicanos nos vamos a infectar de alguna manera? Sí. Entonces, eso yo pienso que sería un poquito… Pero aquí estamos hablando específicamente de los centros de trabajo. Y los contagios comunitarios, aquí están dos grandes epidemiólogos, yo he ido aprendiendo nada más, pero no necesariamente ocurren en el centro de trabajo. Es diferente que uno se contagie de manera comunitaria, en el hogar, en la calle, en la vía pública, en cualquier otro espacio, y otra cosa es que el contagio a partir de la mala implementación de protocolos o la ausencia de los mismos, entonces un contagio se convierte en un brote y un brote genere problemas y saturación de hospitales. Nosotros somos los primeros interesados en que eso no ocurra, porque… Partiendo que todos los trabajadores de ese centro de trabajo son y tienen regularidad en su aseguramiento en el Seguro Social, en el momento que estos contagios ocurrieran y en el caso de que se pusieran graves, nosotros vamos a atenderlos. Por eso este equilibrio es tan importante para nosotros. Pero en ese equilibrio, en este momento, el bien público que se está ponderando, además del bienestar y la economía, es por encima de todo la salud. Entonces, por eso es que se tiene que hacer esa valoración. Ahora, en el caso en el que nosotros tengamos, a partir de las incapacidades y de otras evidencias, que alguien no hizo su trabajo, aunque lo haya declarado así a la autoridad, entonces el riesgo de trabajo no va a ser opcional, va a ocurrir. Gracias, maestro Sor Robledo. Le damos la palabra a usted. Nos seguimos con Dulce Soto. Gracias. Muy buenas noches. Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Oye. Nada más una pregunta rápida, chiquita. En el caso de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, ¿cuántas condecoraciones están planteando que se entreguen? Y bueno, ya hablando de condecoraciones, ¿estaría la jefa Fabiana en esta primera lista? Gracias. Chiquita. Yo, la distribución es a partir de cómo se generen las convocatorias y demás, son condecoraciones para todas las instituciones, porque cada institución se tiene un número específico de equipos COVID, de personal y demás, ya son detalles que creo que vamos a ir desarrollando y presentando aquí. Y yo creo que a eso ya correspondería justamente a la forma como se haga la convocatoria. No nos podemos adelantar a nada todavía. Gracias, maestro Robledo. Dulce Soto, y usted, si nos da tiempo. Son las 19:54. Gracias, buenas noches. Doctora Lomía, quiero preguntarle, ¿cuándo podrían ya presentar la plataforma en la que los laboratorios privados van a poder registrar ya los resultados positivos que emiten? Si no sé, el próximo viernes quizá ya podríamos tener esos resultados, o cuándo estiman que ya se puedan sumar a la estadística de los casos, por favor.
¿Es posible que el próximo viernes podamos estar dando ya un primer corte de esta plataforma? El día de ayer, la plataforma ya está lista, precisamente la reunión del día de ayer fue para hacerlas del conocimiento de toda la red de laboratorios, porque hay dos modalidades. Los laboratorios grandes, que además tienen cadenas nacionales, están en capacidades de poder alimentar la plataforma a través de un web service, es decir, su sistema informático que utilizan en lo particular, simple y llanamente enviará los datos que nosotros les estamos solicitando para poder tener la información. Eso es bueno porque será automatizado y será cortes diarios. Los laboratorios más pequeños que no tienen esta capacidad utilizarán sí una interfase en una página web a través del cual notificarán los datos, las variables que les hemos pedido para tener esta información. Ya el día de ayer, después de la reunión, en el transcurso de la tarde, ya muchos estuvieron enviando la información, solicitando sus nombres de usuario, sus passwords, y la Dirección General de Tecnologías de la Información, agradecemos como siempre al ingeniero César Vélez por su participación activa en el desarrollo de estos sistemas, estará entrando ya en estos siguientes días en contacto con estos grandes laboratorios para empezar a hacer el anclaje de estos web services que empiecen rápidamente a transferir la información. Por lo tanto, en ese sentido, es bastante probable que la próxima semana pudiéramos tener ya un avance de este corte. Según los resultados, estos para comprobar si no hay duplicado, por lo que comentaba de que algunas de esas personas pudieron estar registradas al solicitar atención médica, cuando comprueben esto, estos resultados positivos se van a sumar a la estadística oficial, o sea, tendríamos más casos confirmados. Es correcto, teniendo el dato ya fehacientemente registrado, además en un sistema oficial, que sería el de la plataforma, que por cierto es un componente de todo el sistema de plataformas que en su momento está registrando los casos. Entonces, uno es un registro oficial que tiene trazabilidad, por lo tanto uno puede tener la evidencia completa para poder notificar o registrar este caso, y efectivamente, dado que ahora sí en el registro vamos a tener el nombre completo de la persona, podemos hacer un match entre la base de datos de laboratorios privados y la base de datos del CISVER, que es la base de datos institucional. Podemos identificar los duplicados para solamente quedarnos con los casos nuevos, además de que vamos a tener ahora la variable de sintomático, es decir, si la persona cuando llegó a solicitar la prueba lo hizo uno por voluntad propia, es una variable nueva que viene, o lo hizo por una indicación médica, es decir, se acercó al laboratorio privado con una indicación de un médico que le dijo hazte la prueba. Pero además la plataforma registrará si la persona era una persona que tenía síntomas respiratorios o si no los tenía. A lo mejor solamente deseaba conocer si se había contagiado. Gracias. Doctor Gatter, ante el interés público que se sigue generando por conocer cómo se están haciendo las estimaciones para proyectar el comportamiento de la epidemia, quiero preguntarle si podría explicar aquí con mayor detalle cómo funciona el modelo matemático elaborado por CONACYT. Justamente para realizar estas estimaciones, por favor, y cuándo lo podría presentar. Cómo no, con mucho gusto. De hecho, lo hemos platicado con las colegas matemáticas y matemáticos. Tenemos varios grupos que han trabajado, a veces juntos, a veces de manera independiente, deliberadamente independiente, y nos va a dar mucho gusto poder explicar esto. Estamos viendo si incluso pudieran acompañarnos o quisieran acompañarnos algunos de ellos. O no, pero yo creo que en el curso de la siguiente semana lo vamos a poder presentar, sin problema. Doctor, a ver si nos... Por favor. Mi pregunta es muy simple, si me permiten que les comparta un video que les mandamos a Jesús de un momento muy emotivo que ocurrió hace unos minutos. Perdónenme, los compañeros. Por favor. Mañana le pregunta. Les damos la bienvenida al aeropuerto de Monterrey, calorcito 34 grados centígrados. Estamos llegando antes de nuestra hora propuesta de itinerario, esperamos que les sea muy muy útil el tiempo. Por ahí nos informaron, nos dijo un pajarito que vienen un grupo de enfermeros, que vinieron a apoyar a la Ciudad de México. Les agradecemos personalmente y a nombre de Volaris les agradecemos pues, que estén apoyando en esta muy noble labor.
Yo, en lo personal, les quiero agradecer muchísimo que estén colaborando por el bienestar de todos y cada uno de los mexicanos. Y pues quisiera pedirle al resto de nuestros clientes, si es que sienten simpatía por esta situación de los médicos que están apoyando a otras personas, pues que les regalen un caluroso aplauso. Yo desde aquí, desde la Academia de Pilotos, de verdad, les mando un muy fuerte abrazo y más sincero, de verdad, se los digo y se los reitero, mi más sincero reconocimiento. Los admiro en lo personal. Gracias, que tengan una excelente tarde. Pasen un muy bonito día y hasta luego. Gracias. Gracias. Son nuestros enfermeros de Monterrey que vinieron a ayudarnos, estuvieron trabajando en el autódromo, enfermeras, enfermeros extraordinarios, una jefa, Ana Ornelas, una mujer de verdad, que en un episodio muy difícil, traumático, complicado, del que pues ya hay investigaciones en marcha, logró mantener a su equipo tranquilo y a salvo, es lo más importante. Hoy vuelven a Monterrey y yo les quiero compartir, en la mañana su gran preocupación era decir, no cumplimos con nuestra tarea. Yo les dije, la cumplieron y de sobra, porque esto no puede volver a ocurrir y sobre todo porque el ánimo de haber venido a ayudar a la ciudad es la mejor muestra de solidaridad que tienen de manera muy ejemplar, heroica, los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras. Por eso se los quisimos compartir, estamos muy orgullosos de ellos. Muchas gracias, maestro Robledo. Justo a tiempo, son las 20:01 horas, terminamos aquí la conferencia, mañana empezamos con usted. Gracias.